Hola familia, bienvenidos a Cris en la Cocina. El día de hoy, chicos, vamos a preparar un riquísimo mole verde desde cero, paso a paso. Esta receta, en verdad, estoy segurísimo de que te va a encantar. Así que bien, pues quédate conmigo porque ya damos inicio. Vamos a utilizar 1 kilo de tomate verde manzano o tomatillo, no sé cómo lo conozcas tú. 1/4 de pieza de lechuga romana, unas cuantas hojitas de rábano, 1 manojo de espinacas, 1 manojo de cilantro fresco. También 1 manojo de perejil, 1 manojito de rabos de cebolla cambray, 2 piezas de chile poblano, 2 dientes de ajo, 1/2 pieza de cebolla, 1 ramita de epazote, 8 piezas de chile serrano, y aquí va a depender de qué tan picante lo necesites. Si quieres que quede un poquito más picoso, pues agregas más chiles. Si quieres que quede menos picoso, pues disminuyes la cantidad únicamente en eso, ¿va? También 1 tablita de chocolate de 20 gramos. 100 gramos de ajonjolí y 100 gramos de pepita verde preparada. Esta la consigues en donde venden todo tipo de chiles secos, de especias. Así la pides, pepita verde, y así te la van a dar, ¿va? Listo, chicos, lo primero que vamos a hacer es colocar una cazuela aquí a la estufa y le vamos a colocar un poquito de aceite para que ya se vaya calentando. Rápidamente vamos a picar nuestros tomates para que sea más fácil licuarlos. También picamos un poco los chiles. Agregamos un poquito de caldo de pollo y lo llevamos a licuar. Mientras estamos licuando el tomate y el chile, vamos a ir agregando nuestras hierbas aromáticas para que también se vayan licuando al momento. Como es mucho tomate, mucho chile y muchas hierbitas, pues obviamente este proceso no lo vamos a alcanzar a hacer en una sola tanda. Vamos a repetir este proceso unas 2-3 veces hasta licuar completamente todo. El aceite que tenemos aquí ya se calentó, pero ahora lo vamos a perfumar con un poco de cebolla. Un par de minutos después retiramos esa cebolla, que ya nos aportó todo su sabor y aroma, y vamos a agregar la primera mezcla o el primer licuado que acabamos de realizar de tomates y hierbas aromáticas. Agregamos este segundo licuado y vamos mezclando nuestros ingredientes. Ve nada más qué color tan exquisito tiene este mole. No inventen, en verdad chicos, va a quedar delicioso. Como puedes darte cuenta, ya únicamente nos faltan esos 2 ingredientes por licuar, que es el ajonjolí y la pepita verde. Lo que vamos a hacer con el ajonjolí es lo siguiente: vamos a darle una pasada aquí en una sartén para que se dore un poco. Nuestro ajonjolí ya nos quedó, ahora lo vamos a colocar aquí en el vaso de la licuadora. Estos 2 ingredientes que te acabo de mencionar son los que nos van a ayudar igual a espesar. Listo, chicos, agregamos por acá la pepita verde. Y esto no es otra cosa más que la pepitoria de la calabaza, pero ya un poquito especiada. Mismo proceso, caldo de pollo o agüita y licuamos. Y listo, también vamos a incorporar este licuado que acabamos de realizar de la pepitoria con el ajonjolí por acá. Ya para finalizar, vamos a sazonar, agregamos sal, cantidad suficiente, y también vamos a incorporar la barrita de chocolate para dar ese contraste de sabores. Mezclamos muy bien, y aquí es bien importante estar moviendo constantemente para evitar que nuestro mole se nos vaya a pegar al fondo de la cazuela. Tan solo 1/2 hora después, este mole ya nos quedó. Yo estuve moviendo aquí de vez en cuando para evitar que se me pegara este mole, pero quiero que observes que ya llegó al hervor. Este fue el resultado. Nosotros acompañamos este delicioso mole verde con un pollito criollo y no, en verdad, familia, el sabor fue de otro nivel. Únicamente ya no pudimos probarlo, ya no se los pude mostrar porque los invitados ya habían llegado, pero bien, aquí se puede observar que todos están bien a gusto con este delicioso mole verde. Chicos, pues yo me despido esperando que estén bastante bien. Cuídense mucho. Bye, bye.